un cortador de limón fue ultimado a balazos al interior de un domicilio, ubicado en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, del municipio de Buenavista, Tomatlán. Acontecimiento violento que se registró cerca de las 19:40 horas del martes, dentro del inmueble de la calle Natalio Vázquez Payares, de la colonia El Cerrito, donde por motivos hasta el momento ignorados, desconocidos dispararon varias veces en contra de su víctima. La agresión fue reportada al servicio de emergencias, por lo que en un primer momento se trasladaron a la zona los oficiales de la Policía Municipal, los cuales hallaron ya sin vida a Felipe F., de 41 años de edad. La casa donde ocurrió el ataque fue acordonada, ya que en el lugar quedaron regados al menos 5 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales posteriormente fueron embalados por los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen. Es de señalar que suman 2 homicidios en esta tenencia durante las últimas 72 horas, toda vez que el pasado domingo un motociclista fue baleado en La Ruana y posteriormente falleció mientras recibía atención médica en un hospital local, informó para Red 113, Luzma Cervantes.